Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su canal Un Día con Libo. Hoy tengo un nuevo video. Voy a enseñarles cómo sacar una talla más grande de esta blusa. Esta blusa ya está en el canal, está de color azul. Y bien, es talla mediana. Voy a sacar una talla grande. Solo voy a mostrar las primeras dos vueltas. Antes de empezar a tejer la muestra de la talla más grande, voy a tomarle medida a esta blusa de talla mediana por si alguien la quiere tejer y se puede guiar teniendo la medida. De la manguita mide 19 centímetros y del busto mide 40 centímetros, mide 40 centímetros. El largo lo va a tejer a su gusto. Y bien, ahora voy a comenzar a tejer la muestra de la talla más grande. Y bien, para tejer la muestra de la talla más grande voy a utilizar hilo de hamaca. Y el gancho es el número 2.70. Ustedes pueden utilizar el estambre y lazo o hilo que ustedes tengan. No tengo el número de grosor de este hilo, pero aquí les muestro cómo se ve de delgado. Y bien, voy a dar inicio. Voy a comenzar tejiendo cuatro cadenitas. Una, dos, tres y cuatro. Sigo ahora con un punto alto y lo voy a tejer en la primera cadena de inicio. Y ahora sigo con tres cadenitas. Un punto alto, tomo las dos pestañitas vuelvo a tejer tres cadenitas, un punto alto y voy a tomar las dos pestañitas. Tres cadenas, un punto alto tomando las dos pestañitas, y bien, así como ya tejí estos primeros ojitos o también ojales, como ustedes los conozcan, voy a tejer un total de 64. Los voy a terminar de tejer y regreso. Terminé de tejer la tira de 64 ojitos. Sigo ahora con el siguiente paso. Antes de cerrar la vuelta, vamos a revisar que la tira no esté torcida. Y bien, cerramos con punto deslizado. Se teje un punto deslizado más al espacio del ojito, así. Y bien, antes de comenzar a tejer la segunda vuelta, voy a separar donde voy a tejer los abanicos. Y bien, aquí no voy a poner ningún marcador, aquí voy a tejer el primer abanico y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el ojito número 7 voy a poner un marcador. Ahí es donde se va a tejer un abanico. Y ahora voy a tejer, oh, perdón, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y en el ojito 18 voy a poner un marcador. Se vuelve a tejer un abanico.
En esta parte donde es más larga es donde veis la manguita. Vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el ojito número 7 se vuelve a poner un marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y se vuelve a poner un marcador. Y aquí voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y en el ojito número 18 se va a poner el marcador. Y aquí nos van a quedar 2, 4 y 6. Y bien, aquí en este ojito voy a comenzar a tejer el primer abanico. Empiezo con tres cadenitas. 1, 2, 3 y un punto alto en la misma cadenita, en el mismo espacio. Tengo 2 contando la cadena de inicio. Vuelvo a tejer un punto alto en el mismo espacio. 3 cadenas. Y vuelvo a tejer 3 puntos altos en la misma cadenita. Y bien, ya tengo el primer abanico. Se va a tejer abanico en cada marcador. Sigo con dos cadenas. Y en el ojito voy a tejer dos puntos altos. Tengo uno y dos. Dos cadenas, dos puntos altos dos cadenas, se vuelve a pasar al siguiente ojito y se vuelven a tejer dos puntos altos. Dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Dos cadenas. Y se vuelve a tejer dos puntos altos. Dos cadenas. Y vuelvo a tejer aquí el abanico, que son de tres puntos altos y dos cadenitas. Digo, perdón, tres cadenitas. Y se vuelven a tejer tres puntos altos. Ya tengo los tres puntos altos. Sigo con tres cadenas. Se vuelve a tejer tres puntos altos. Dos cadenas. Y bien, aquí voy a tejer 17 grupos como estos que ya tejí aquí, de dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas. Voy a avanzar a tejerlos hasta llegar aquí donde voy a tejer el abanico. Terminé de tejer los 17 grupos de dos puntos altos cada uno. Llegué donde está el marcador y voy a tejer el abanico. Aquí muestro cómo va quedando.
Tengo dos, tres, tres cadenas y se vuelve a tejer tres puntos altos. Voy a avanzar hasta terminar de tejer esta vuelta completa. No le voy a tejer ningún otro punto ni otra puntada. Va a ser lo mismo que ya le tejí, que son estos grupos de dos puntos altos, dos cadenitas y estos abanicos que se van a tejer donde está cada marcador. Los voy a terminar de tejer y regreso. Y bien, aquí terminé de tejer la vuelta. Voy a cerrar con punto deslizado aquí en el abanico. Sigo tejiendo punto deslizado hasta llegar aquí. Terminé de tejer esta muestra. Voy a avanzar a tejer unas vueltas más para que se pueda apreciar un poco mejor el tejido. Le tejí cuatro vueltas más. Aquí estoy mostrando cómo quedaron. Y bien, espero que este video les guste, les sirva y les sea de mucha utilidad y puedan tejer esta blusa de talla grande. Antes de despedirme, les quiero agradecer a todos ustedes que ven mis videos, que se han suscrito a este canal, que es su canal. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Y si Dios nos presta vida, aquí los espero en el próximo video.